Hola gente, bienvenidos a otro video de Cars Gang. Y hoy nuevamente estamos acá para traerle un video. Y el video del día de hoy se va a tratar de un autazo. Un autazo, es un clásico y es un Mercedes Benz. Así que le voy a dar un adelanto. Es un SE280, hermoso, hermoso clásico. Así que quédense ahí y prendanse al video. Vamos. Mi nombre es Juan Daniel Fleitas, soy de aquí de Encarnación, Paraguay. Le presento un Mercedes SE280 del año 1974. Está aquí, le presento para la gente, para que vea lo que es estos Mercedes. Son prácticamente todos originales. El tema de tener este Mercedes es porque yo trabajaba en Condor de muy jovencito. En realidad, entre los 13 a 14 años ya trabajaba en Condor. Y mi sueño era tener este tipo de auto. Y hasta lo pude conseguir. En realidad compré en Japón, traje por importación directa, hace más o menos 6 a 7 años más o menos que la tengo, ¿verdad? Y en esta condición de pérdida de vino, ¿verdad? Y están impecables, de punta a punta. Prácticamente lo que le hice al auto es un cambio de color. En realidad era un color beige. Y le cambié ahora en este negro que ustedes ven, que están viendo ahora en este momento. Eso cambia lo que le hice. Prácticamente nada no le hice al auto. Es totalmente original. El único que no es original ahora es el cambio de color que tiene. Y después está intacto. Pueden ver en forma completa el vehículo, que no tiene ningún detalle. Es así como vino, prácticamente lo tengo. Del momento que yo importé el vehículo. Como ustedes pueden apreciar, el vehículo es totalmente original. Lo que es el faro, lo que es la llanta, es original, con la taza original que vino de fábrica. Es prácticamente todo original. Como dije anteriormente, el único cambio que le realicé es el cambio de color, que me gustó en color negro, y lo hice pintar con un buen amigo que lo trabaja de mil maravillas y me dejó en esta condición el vehículo. El único cambio que hice fue eso. Y por decir de la parte del interior, es totalmente original, es nada de cambio, no tiene el volante original, es el tablero todo original, los asientos son originales. El único lo que cambié es la radio que tiene, ya una radio que ya es nuevo, pero en forma es antigua nuevamente. Conseguí lo que es la radio en forma antigua, pero en versión nueva ahora. Actualizado sería, y después totalmente original el vehículo.